A la noche. ¿A dónde? A la noche. Se sale de Congreso. Calculamos que a las 8 se llega a la Plaza de Mayo. Sí, a las... Lo que de alguna manera nos preocupa. Al desaparecer un fiscal de la Nación, la pregunta es dónde sobrevive la justicia, el Estado, las instituciones de la República. No se trata apenas de una vida, no se trata apenas de un hombre, se trata fundamentalmente de una figura que representa una voluntad de verdad que debe ser sostenida tanto en la demanda social como en la labor de la justicia. ¿Tomas el teléfono, señor? Para... Quizás la única novedad relevante al respecto que aportó Nisman antes de que lo maten es que la firma del memorándum no era el principio sino el final. La balanza comercial ya estaba funcionando, la transferencia de know-how y tecnología nuclear se había triangulado a través de Venezuela a Irán y todo ya estaba en funcionamiento y lo último que tenía que entregar a Argentina era este memorándum que habilitaba a Irán a pedir la baja de las alertas rojas. La apatía, la indiferencia nos hunden a los argentinos en la frustración de la desesperanza. Los espacios públicos son de todos y no estamos aquí en contra de nadie. No estamos frente a los tribunales para reclamar en contra de nadie, sino volver a afirmar la fuerza de las instituciones, apoyar a la justicia, acompañar a la familia y a los deudos que somos todos los argentinos para que la Fiscalía haga su trabajo, tanto en la causa Amia, como recién nos planteaban, como en la muerte del fiscal Nisman. Son bajezas.